Buenas tardes, mi linda audiencia. Que el Señor les bendiga. Estamos muy alegres, muy contentos una vez más de estar con ustedes. Mire que nuestro corazón está explotando de alegría porque podemos estar de regreso, ¿verdad? Aquí saludándoles. Estamos desde Vida TV Atlanta. Estamos en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, y saludando a toda nuestra audiencia. Apóstol Celo, mi amor, el Señor le bendiga. Gracias por estar una vez más aquí reunidos, ¿verdad? Salude a nuestra linda audiencia. Un gusto tener a todos ustedes, estar más una vez esta semana, disfrutando con ustedes un ratito. Y la semana pasada no pudimos estar por la tempestad que tuvimos de nieve. Eso todo se quedó parado. Sí. Atlanta, Georgia, tuvimos un mal tiempo. Y la semana pasada fue muy difícil. Entonces, pero ahorita estamos acá con ustedes. Gracias. Disfrutando, y Dios me lo bendiga muchísimo. Amén. Amén. Bueno, qué feliz, ¿verdad? Que estamos de estar ya con ustedes. Usted ya sabe, soy su amiga, Apóstol Verbenia Souza. Y quiero su permiso para entrarmos en su hogar en esta tarde, para bendecir tu hogar. Tú sabes que siempre empezamos nuestro programa hablando y empezamos con nuestra round table. Pero hoy queremos empezar entrando en tu hogar para bendecir tu hogar. No sé si usted nos ve desde tu negocio, pero queremos bendecir tu negocio, queremos bendecir tu familia, queremos bendecir tu hogar, y si usted nos permite, queremos orar por tu vida. Hoy en esta tarde el Señor ha puesto en nuestro corazón, ¿verdad, apóstol? Sí, amén. Que es un tiempo donde vamos a estar orando para decretar, para liberar, ¿verdad? Para desatar la bendición de Dios en tu casa. Yo no sé cómo está tu corazoncito, pero Dios me hace sentir que estamos en tiempos que debemos orar. Estamos en tiempos que debemos levantar palabras de clamor, palabras de oración para bendecir a tu vida, para bendecir a tus hijos, para bendecir tus finanzas, para bendecir tu salud. Fíjese que es un tiempo que Dios ha decidido bendecir a su pueblo. Dios ha tomado una decisión extraordinaria. Mi pueblo tiene que vivir bajo bendición. Y en esa tarde, en ese espíritu estamos de bendecir al pueblo de Dios, de bendecir a los amigos del Evangelio. Mire, eso nada tiene que ver con religión. Eso nada tiene que ver con cuál es la fe, ¿verdad? ¿Cuál es tu religión? Importa. Nada tiene que ver con eso. Eso tiene que ver con tu relacionamiento con Dios. Eso tiene que ver con un Padre Celestial que está en los cielos y que quiere bendecir a nosotros que estamos viviendo acá. Mire, eso no tiene nada que ver si tú eres católico, si tú eres santero, cuál es la religión tuya. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de llevar la bendición de Dios a tu hogar. Estamos hablando del favor de Dios. Estamos hablando de la oportunidad que Dios nos ha dado para bendecirte. Así que le pido, por favor, usted, amigo del Evangelio, usted hijo de Dios, usted no importa su religión, vamos a unirnos como solo cuerpo, ¿verdad, apóstol? En esa tarde. Vamos a unirnos para, en oración, para buscar de Dios, ¿verdad? La bendición de los más altos cielos. Amén. Así que le pido, acompáñenos en oración en el nombre de Jesús. Amén, mi amor. Vamos a unirnos como un cordel de tres dobleces, ¿verdad? Vamos a unir nuestra vida como matrimonio, como apóstoles. Vamos a entrarnos en declaración profética, en acuerdo, en unidad, para bendecir a este pueblo que nos escucha en el nombre de Jesús. Amén. Padre Celestial, entramos en tu presencia en esta tarde, Señor, presentándote, Padre Santo, la vida de nuestros amigos, de nuestros hermanos, Señor, donde quiera que ellos están haciendo lo que esté haciendo, Padre. Queremos pedirte en esta tarde que desde los más altos cielos tú puedas saber, mi hermano, mi hermana, que nos está asistiendo en esta tarde, que tú puedas, Señor, alzar tus oídos hasta ellos, Señor. Mira, mi Dios, cuánta gente sufriendo. Mira, Padre Santo, cuánta gente viviendo en frustración, cuánta gente con sus sueños, Señor, frustrados porque no lograron sus metas en la vida. Mira, Padre Santo, ya estamos en el año 2014, ya estamos en el mes de febrero, Señor, el segundo mes del año, y mucha gente no ha visto nada suceder hacia ahora, Señor. Mira, mi Dios, la frustración tocando la puerta de tanta gente. Padre, en esa tarde queremos pedirte, mi Dios, trae esperanza
esperanza a los corazones, Señor. Mi Dios, trae alegría, mi Padre, a la gente que está con sus emociones destrozadas, Señor. Padre, nos levantamos y nos paramos en la brecha en esta tarde, Señor, para bendecir a nuestros hijos en la escuela. Declaramos que nuestros hijos tendrán el favor de Dios. Declaramos que nuestros hijos serán los mejores en la escuela. Declaramos, Señor, que nuestros hijos no serán avergonzados, oh Padre. Dios, en el nombre de Jesús, declaramos, oh Padre, que las finanzas se ajustan, Señor. Declaramos, oh Padre, que tu pueblo no tendrá falta de pan. Declaramos, Señor, que los recursos vendrán del norte, del sur, del este, del oeste. Declaramos, Padre Santo, la salud llegando y entrando en los hogares, Señor. Declaramos y comandamos a todos los espíritus de enfermedad que salgan de las vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, empezamos en esta tarde, mi Dios, con toda autoridad de esa arma que es el nombre de Jesús. Y declaramos, mi Padre, un tiempo de bendición, un tiempo cairótico, Señor, donde tú te levantas con mano fuerte para bendecir a tu pueblo. Mi amado hermano, usted que está ahí en su casa, quiero que usted pueda tocar el aparato de donde usted nos ve, sea la televisión, sea tu teléfono, sea tu computadora, sea lo que sea, tóquelo ahora por la fe. Y decretamos la bendición del Padre Todopoderoso entrando en tu casa. Decretamos que esa enfermedad no te vaya a llevar bajo esclavitud. Declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret que toda tormenta que se levantó en tu vida, que esa tormenta recibe voz de parte de Dios, recibe comando de parte de Dios, que se calme alrededor tuyo en el nombre de Jesús. Recibe la calma del Señor en tu vida. Decretamos que tu mejor tiempo empieza ahora. Decretamos que hoy es un día que Dios ha apartado de los cielos para hablar contigo, para darte palabra de reino, darte palabra que va a cambiar la historia de tu vida. Queremos declarar sobre tu vida el favor de Dios y queremos decirte que las cosas no están perdidas. Queremos decirte que Dios abre desde lo más alto cielo una ventana sobrenatural para tu vida, una puerta donde tú vas a pasar y recibir el favor y la oportunidad de parte de mi Dios celestial. Que el Señor te bendiga. Mire, vamos a los comerciales, pero quiero decirte que aquí ya estamos encendidos, que aquí la gloria de Dios ya ha descendido en ese estudio, ¿verdad, apóstol? La gloria de Dios ya ha descendido en ese lugar. Y en el nombre del Señor Jesús, te invito a que esté ahí esperándonos, porque te vamos a dar palabra de reino. Hoy ya vamos a entrar con mensaje, ya vamos a entrar con palabra, porque estoy segura de lo mucho que Dios quiere hacer con tu vida. Dame dos minutitos y ahorita vamos a regresar. No se me vaya, quédate ahí, porque lo grande de Dios viene para tu vida. Señor, le bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Por ese tiempo. Especial, un tiempo del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda esta nación, pero también sobre todo el continente. Y yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame, avívame, Señor, para ser parte de tu obra. Cántalo conmigo. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado. Está madura, esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria. Se cubrirá como las aguas cubren la mar.
te voltees con la persona que está junto a ti. Y en este momento le digas, alza tus ojos, ya está lista. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura, esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. Y será después de esa oración poderosa, ¿verdad? Después de ese tiempo que tuvimos ahí orando con usted para bendecir tu vida, estamos aquí otra vez. Y mire que hoy vamos a hacer algo diferente. Hoy vamos a estar leyendo con usted. Vamos a empezar, creo que una serie, sí, claro, ¿verdad? Apóstol de enseñanzas. Y vamos a estar trabajando acerca del libro de Ruth. Sí. Vamos a trabajar con usted hoy, creo que semana que viene también. Porque ese libro de Ruth es un libro muy adecuado para ese tiempo duda. Que estamos viviendo. Ese libro de Ruth es un libro que tiene conceptos de reino tremendo. Tremendo. Amén. Es un libro donde Dios donde Dios trajo una nueva revelación. Amén. Y donde vamos a encontrar muchas remas. Usted ya sabe que son palabras reveladas, palabras específicas de parte de Dios para nosotros, ¿verdad? Fíjese, apóstol, que ese libro de Ruth uh-huh. es el octavo libro de la Biblia. Ponga atención que si usted empieza a ver desde Génesis, el libro de Ruth está ubicado, está en una posición estratégica. Es el octavo libro de la Biblia. ¿Y sabe lo que dice? Amén. Que ese 8, ¿verdad? Ese número 8 es un número de reinicio, o sea, de empezar otra vez. ¿Qué le parece? Muchas veces tenemos que volver a empezar, ¿verdad? Situaciones en nuestra sí, vida claro. o cosas. ¿Tú crees que el ser humano está listo para empezar otra vez? ¿Qué le parece? Creo que sí. ¿De verdad? Yo creo que el hombre cuando quiere, ajá. puede empezar de nuevo. Puede, sí. Con Dios todo se puede. Con Dios todo se, todo puede, se puede, ¿verdad? Sí, claro. Pero mire, audiencia, yo quiero que usted sepa de una cosa. Empezar otra vez no es fácil. Oh, vamos sí, a ser no. verdaderos aquí porque claro, empezar eso. Otra vez, darle la vuelta en el globo, darle la vuelta de los 360 sí, no sin es duda. Fácil. Porque muchas veces vamos en un camino y hasta nos da pena regresar, ¿verdad? Hasta nos da pena darle la vuelta, sí. ¿verdad? Porque hay situaciones donde empezar duele mucho más, ¿verdad? Que seguir y tener una vergüenza más adelante. Lo ves, sí, verdad. Empezar, reempezar muchas veces, o sea, a borrar lo que quedó para atrás y volver a empezar, duele mucho. Sí. Yo no sé usted, pero yo ya empecé muchas veces, reempecé muchas veces en mi vida, ¿verdad? No sé, ¿quiere hablar de eso? ¿Está confortable? ¿Tiene algún ejemplo de algo que tú tuviste que volver a empezar en tu vida? Sí, yo creo de verdad que lo que nos impide de, de empezar, de volver a empezar de nuevo, tener un todo nuevo en la vida, es el orgullo. El orgullo muchas veces. Wow, tocaste en un punto tremendo. Sí. El orgullo. Eso sí. del orgullo es terrible porque muchas veces Dios nos da la oportunidad de volver. Dios nos da la oportunidad de empezar otra vez, pero muchas veces se mete el orgullo y el orgullo nos impide de reconocer sí, nuestros errores. Y el orgullo nos impide y muchas veces queremos empezar, pero ponemos a pensar, ay Dios mío, quizás la gente, ¿qué es lo que la gente va a pensar? Sí. La gente va a saber que yo cometí errores. Y yo le quiero decir, mi amada audiencia, en esta tarde que Dios le da la oportunidad de empezar otra vez. No importa la cantidad de sus errores, sus millones de errores, usted no va a empezar por usted mismo ni a su propia fuerza. Usted va a empezar porque hay un Dios que es misericordioso,
Hay un Dios lleno de gracia, lleno de favor, y quiere decirte: mire, es tiempo de empezar otra vez. Borre lo que quedó para atrás, pase por arriba, entre en superación, ¿verdad? Y sepa que Dios te da una nueva oportunidad, una nueva chance. Y de eso vamos a hablar en esta tarde, de lo que está en el libro de Ruth. Si usted tiene ahí en su casa o en su trabajo, no sé, si pueden nos acompañar, vamos a estar trabajando con esos conceptos de empezar otra vez. Amén. Y mira qué lindo, apóstol, que ese número 8, ¿verdad? Interesante, que tiene que ver con reinicio. Sí. Tiene que ver con iniciar otra vez. ¿Qué le parece? Verdad, sí. Eso sí, claro. Yo creo que todo en la Biblia, ajá, es todo se encaja perfecto. Ajá. Todo en la Biblia, todo que Dios hace, hasta los puntos de todo, ajá, es de encaje. Incluso sí, el libro de Ruth, como claro, se dice, el ochavo libro. ¿Qué, ajá, significado tiene el número 8? Mire, es tan tremendo, para mí, porque por favor, eso tiene que ver, eso está directamente ligado con, sí, con el alfabeto hebreo, ¿verdad? Y si, ajá, usted puede acompañar conmigo, antes de leer el libro, sí, de Ruth, favor, quiero dígale dar un saltito ahí con usted. Sí. Salmos 119, no sé si usted sabe de eso, pero el Salmo 119 tiene las letras del alefato hebreo, o sea, del alfabeto hebreo. Ahí tiene las letras marcando cada paso, ¿no?, cada situación. Sí. Y si usted ve en el versículo 57, en la partecita de arriba, algunas traducciones ya trae la letra del alefato, o sea, del alfabeto, sí, hebreo. Y aquí donde estoy leyendo, dice el versículo 57, dice: mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Ahí tiene una letra que es la letra het. Algunas, ajá, palabras, algunas traducciones tiene chet, otras, sí, traducciones tiene head con la letra J. Ajá. Esa letra es la octava letra del alfabeto y hebreo. Hebreos. Y es tan interesante. Sí. Mira el significado de ella. Esa letra quiere decir trascendencia. Quiere decir gracia, sí, divina. El significado de esa letra es una gracia especial. O sea, es trascender, es reempezar, es, sí, reiniciar. Amén. Es muy interesante. Sí. Así que esta letra, la octava letra del alefato, del alfabeto hebreo, es la letra het, que quiere decir reinicio. Y no es coincidencia, porque la Biblia nada que ver tiene con coincidencia. Sí, todo está propósito, muy claro que, sí, el libro, claro, de Ruth, el octavo libro de la Biblia, está muy bien ubicado por Dios como, amor, sí, nuevo empiezo. Así que, ¿por qué Dios ubicó el libro de la Biblia como el octavo, el libro de Ruth como el octavo libro? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Yo creo que estoy seguro, ajá, que es para enseñar a nosotros cómo podemos empezar. Salir, salir de una maldición, ajá, y entrar en una bendición. Ajá. Y vamos a hablar de eso, claro. Claro. En ajá, los versículos, sí, de, del libro de Ruth. ¿Cómo no? Pero eso sí creo que Dios está objetivo, acá, ¿verdad?, ubicado para tener un propósito. Amén. Para nos enseñar algo que podemos, sí, salir de la maldición, entrar en la bendición y tener la herencia. Y tener la herencia. La herencia, mire, que Dios tiene para tremendo nosotros. Tremendo. Salir, sí, de lo que es el proceso de maldición, entrar en el proceso de bendición y todavía conquistar la herencia. Mire qué tremendo. Sí. Bueno, en eso estamos. Estamos tratando con usted acerca del libro de Ruth. Estamos tratando con usted acerca del octavo libro de la Biblia. Biblia. La letra, ¿verdad? El número 8 tiene que ver con la letra het, que es exactamente la octava letra del alefato, del alfabeto hebreo, que tiene un significado, ¿sicado?, especial: trascendencia, gracia, ya, divina. Mm, y eso es el tremendo espíritu, ese es el punto principal, es el mensaje principal del libro de Ruth, es la trascendencia, es trascender de lo que es la maldición, entrar en lo que es la bendición, por nada, sino que por el favor divino, por la gracia divina. Así que le dejo un ratito más, vamos a regresar y vamos a entrar rapidito, amén, en esa, amén, historia tan tremenda, sí, que yo estoy segura que va a bendecir tu vida en esa tarde. Señor, amén, le bendiga un ratito más, no se me vaya, no se me vaya. Dame dos minutitos porque eso va a estar bueno, sí, no se me vaya. Ahorita regresamos en el nombre, sí, de Jesús. Amén, amén. Y mira qué tremendo, ¿verdad, apóstol? Sí, eso del libro de Ruth. Thank you.
Espíritu. Aleluya. Aleluya. Oh, sí. Este es un tiempo especial. Un tiempo del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda esta nación, pero también sobre todo el continente. Y yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame, avívame, Señor, para ser parte de tu obra. Cántalo conmigo. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo está. Con la persona que está junto a ti y en este momento le digas: alza tus ojos, ya está lista. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones. Pues como le estábamos hablando, ¿verdad? Sí. Acerca del libro de Ruth, eso está tremendo. Estábamos aquí hablando yo y el apóstol, cómo Dios es tan perfecto, cómo sí. hace todo tan interesante, ¿verdad? Y no se olvide de lo que estamos hablando, el libro de Ruth es el octavo libro de la Biblia. Si usted sí. está sintonizando ahora, estamos hablando, ¿verdad, apóstol? De cómo Dios es cuidadoso y cómo tiene Ajá. cuidado con lo que escribe sí. y cómo ubica los libros, ¿verdad? Entonces, este libro de Ruth es el octavo libro de la Biblia y tiene que ver con la octava letra Ajá. del alefato, del alfabeto hebreo, sí. que es la letra Het, que significa empezar otra vez, transicionarse, ¿verdad? Sí, por la gracia y por el favor claro. divino. Amén. Mire, vamos a leer un poquito con la audiencia para sí. que ellos entiendan de lo que estamos hablando. Mire, Amén. Ruth y Noemí es lo que está en el capítulo primero. Sí. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. Jueces, sí. En ese tiempo, el sistema de gobierno, para que usted se ubique, ¿verdad? El sistema de gobierno era el sistema de los jueces. Sí, estamos jueces, viviendo sí, claro. en los tiempos de los jueces. Sí, claro. Que hubo hambre en la tierra. Ajá. O sea, apóstol, sí. ahora tenemos algo aquí interesante. Dígame. En el tiempo del gobierno de los jueces, ahí había un escenario. Ajá. La tierra fue diagnosticada con un gran problema. Sí. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en esa tierra? Oh, la tierra estaba pasando por una situación Ajá. de hambre. Hambre. Una crisis. Sí, había Tenía una crisis. Y la crisis en ese momento era la peor, que era la hambre. El hambre, sí. Sí. Ajá. Entonces, ajá. En ese tiempo, ajá. por se olvidar ajá. de que tenía un Dios ajá, sí. en la tierra. ¿De dónde era la tierra? Apóstol, de sí. Belén. Ajá, sí. Sí. Ajá. Tengo que hablar de eso también, de claro, Belén, claro, de para dónde íbamos. Ajá, sí. Ajá. Ok, entonces, en los tiempos de los jueces, ajá. que quiere decir que era un tiempo de
juzgamiento muchas de veces. De juzgar. Porque sí. Juicio es para juzgar. Ajá, claro. ¿De verdad? Ajá, sí. Entonces tenías hambre en la tierra. Uh-huh. Entonces por desesperación, uh-huh. por miedo, por uh-huh. temor, entonces el marido, el esposo. Ajá. Ok. Vamos a parar un poquito porque para que no. Vamos a acompañar aquí. Sí, hasta donde estamos. Entonces. Ok. Ok. Aconteció que los días de que gobernaban los jueces hubo hambre en la tierra. Ese punto que estamos sí. hablando. Amén. Hambre. La tierra tenía un diagnóstico. Ajá. La tierra se me presenta un problema. Sí. Esa tierra, que es una tierra de bendición, se me presenta un problema. Mire qué es lo que dice. Y un varón de Belén de Judá fue morar en los campos de Moab. Aquí se me presentan dos lugares. Sí. El primer lugar se me presenta muy claro en la Biblia es Belén de Judá. ¿Dónde tenía el hambre? ¿Dónde estaba el escenario de hambre? De hambre sí. Y luego se me aparece aquí otro lugar, que es las tierras, los campos de Moab. Aquí tenemos dos situaciones y dos lugares sí. proféticos. Un lugar es Belén de Judá y otro lugar es Moab. Apóstol, sí. vamos a hacer un paralelo ahora ajá. entre dos lugares para que la gente entienda claro. cuál era la bendición que estaba en Belén sí. de Judá y cuál era la maldición que estaba en Moab. Vamos sí. a hablar de eso un poquito para ubicar nuestra audiencia y que ellos entiendan que lugares hacen diferencia, sí, claro, ¿verdad? Sin duda. Y hay una unción específica también en los lugares. Sí. Vamos a correr la pelota. Okay. Vamos. La, por hablar donde vivía. Ajá. Vivía en Belén. Sí. Belén en hebreo significa tierra de pan, casa de pan, casa de pan, casa de provisión, casa donde tú tienes o que necesitas ajá. para su necesidad. Ese es el nombre de Belén, ajá. el significado quiere decir Belén, casa de pan. Ajá. Pero por otro lado, teníamos Moab, uh-huh. que el significado también viene a ser la tierra de maldición, de pecado, sí, donde está todo. Todo fuera de su hogar. Ajá. Entonces, ¿qué pasó? Ajá. Salieron de Belén, del su lugar casa, donde era de bendición. Sí, su casa, donde había provisión, ajá. independiente del diagnóstico. De lo que estaba sucediendo. Era hambre. Ajá. Exactamente. Sí. Ajá. Fueron para el prognóstico. Ajá. Vamos a agarrar eso ahora. Sí. Y entienda bien, había un pronóstico en los cielos acerca de Belén. Belén sí. Había una palabra profética acerca de Belén. Belén era casa de pan. No importa el diagnóstico del momento. El momento. No importa sí, si el claro. panorama del momento, si el escenario del momento era de hambre. Belén tenía un gobierno profético. Sí. Había una palabra profética Dios, que gravitaba cielos, sobre Belén diciendo, mire, este lugar tiene los cielos, está marcado en los cielos con destino profético. Ese lugar es casa de pan. Amén, amén. No importa lo que suceda, no importa la situación, en Belén siempre va a ser casa de pan. Sí. Pero mire, ahí estaba otra situación. Había una tierra que el pronóstico de esa tierra, sí. que era la tierra de Moab, era una tierra de maldición. Sí. Moab jamás sería una tierra bendita sí, porque sabe. No había pronóstico en los cielos, no había palabra sobre Moab, que ese lugar sería de bendición. Y mira qué interesante. Okay. Si usted viene conmigo aquí rapidito en el libro de Deuteronomio, ajá. vamos a ver de dónde viene eso para que tú tengas una sí. idea que eso no es cosa de ahora, eso ya viene de tiempo, ¿verdad? Uh-huh. El libro de Deuteronomio, capítulo 3, ponga atención a eso que es interesante. Capítulo 3, versículo 3 dice así, mire, no entrará amonita, o sea, ahí también está sí, la maldición, ajá. ni moabita, o sea, de los moradores de Moab, no entrará amonita, ni tampoco moabita en la congregación de Jehová, y ni hasta la décima generación de ellos sí. no entraba en la congregación de Jehová para siempre. Había una maldición sobre la tierra de Moab y había una maldición sobre la gente, los moabitas, los moradores de Moab. Sí. Nacir en Moab significa convertirse en maldición. Ahora viene un problema. Como una persona que venía de un linaje hebreo, sí. que venía de un linaje del pueblo de Israel, que era el marido de Noemí, ahorita vamos sí. a hablar de él, ajá. cómo ese hombre, cómo él toma la decisión, la infeliz decisión, no, sin claro. sabiduría ninguna, de cambiar su lugar de bendición, sí. de no tener paciencia, de no esperar
salir del lugar que tenía una palabra profética de bendición, tenía una palabra profética de provisión, como sí. sale de ese lugar y se mete en Moab. Vamos. Por desesperación. Por desesperación. Por no creer en lo prognóstico de Dios. Ajá. La palabra que Dios tenía para Belén. Por no entender también. Exactamente, quizá, claro. Porque a veces uno cree, pero no entiende. Y si no entiende, no cree. ¿Y eso ¿verdad? ¿Eso no cree que eso pasa mucho hoy? Claro, ¿cómo no? Bueno, ahora le voy a agarrar aquí, delante de las cámaras. Dígame. Usted es el sacerdote, el varón de la casa. Sí. La desesperación te puede agarrar a usted y usted puede tomar una decisión errada y que me va a perjudicar a mí, que soy esposa. ¿Cómo queda mi audiencia entonces? ¿Cómo quedan las hermanas? Sí. ¿Cómo quedan las damas cuando sus maridos toman una decisión errada? ¿Qué es lo que se puede hacer entonces? Ok. ¡Wow! Sí, la cuestión es que sí. el varón, ajá. hay una necesidad del varón sí. ser cabeza. El sacerdote de la no? casa. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Cómo dice el... Pero mire, tampoco las mujeres son los pies, por no, favor. No, claro, claro. Explícame eso bien. No. Primera cosa, solamente un punto aquí es que ajá. el hombre tiene que amar a la mujer más que Cristo amó a la iglesia. Wow, dame un besito que está bueno. Amén, entonces, así es. Por ajá. eso que el varón ajá. tiene que estar siempre conectado con Dios. Sí. Él tiene que oír lo que Dios tiene para decir a él, porque dice la palabra de Dios que el Dios Jesús es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Muy pero bien. ¿Cómo el hombre va a ser la cabeza de la mujer? Si él no escucha a Dios. Si no escucha a Dios. Estoy de acuerdo. En ese caso, Elimelec, él sí tuvo desesperación. Ajá. Él decidió por un diagnóstico del momento uh-huh. del hombre en la tierra, ajá. decidió ir para un diagnóstico que tenía. Un lugar errado. Un lugar ¿verdad? Errado que era el de Moab. Ajá, muy bien, sí. entiendo lo que tú estás diciendo. Claro, estoy de acuerdo 100%. Entonces, ajá. Elimelec, sacerdote de la casa, varón de la casa, se desesperó porque él sí. como sacerdote quería dar provisión para su familia. Claro. No estoy aquí defendiendo a Elimelec, no estoy defendiendo. Para ninguna manera. Lo que estoy no. diciendo es a usted varón también que me escucha. Sí. Mire lo que nosotros, pasa con todos. Como matrimonio, mire que ajá. nosotros como pareja, ¿verdad? Estamos ajá. entrando en acuerdo. Muchas veces los hombres entran en desesperación para salvar. Y muchas veces hacen hasta cosas erradas para salvar a su familia. Porque ellos piensan que están haciendo lo bueno. Ellos piensan que para traer provisión a su sí. familia tiene que entrar por ciertos caminos. Pero tenemos un consejo para usted, varón. Sí. Los vamos a decir así, los cabezas de hogar, ¿verdad? Casa, sí. Que nos escuchan. Los sacerdotes de la casa. Los sacerdotes que nos escuchan en esa tarde. Quiero decirte, cuidado en la hora de la toma de decisión. Sí. Cuidado porque el enemigo le puede atrapar, ¿verdad? Puede estar haciendo engañar, una trampa, sí. engañarte para que tú salgas del lugar que Dios ha preparado para ti, como que a buscar en una tierra, quizás una tierra de inseguridad que nada tiene para ofrecerte. Sí. Así que usted, cabeza de hogar, cuidado, ¿verdad? En la hora de tomar la decisión. Apóstol, una pregunta. Usted como apóstol, usted como varón, ¿verdad? Sí. Para un hombre, un cabeza de hogar, un sacerdote de hogar, tomar una decisión, ¿cuál es la primera cosa que tiene que suceder con él? Activar el oído para Dios. Activar el oído saber para Dios. Saber lo que Dios tremendo. Tiene. Porque perfecto. Si nosotros movemos los varones, Dios ajá. creó nosotros para sermos cabeza. Sí, ¿cómo no? No por el corazón, porque ajá. el corazón es el engañoso. Engañoso. Sí. Uh-huh. Y a veces por se preocupar, como dice el apóstol, al respecto de la familia, uh-huh. tomamos decisiones precipitadas uh-huh. y olvidamos de que la apariencia muchas veces lo que se mira no es lo que es. No es lo que es. Y tenemos que ir por lo prognóstico de Dios y no por lo que está diagnosticado en este momento. Ajá, estoy de acuerdo. O sea, activar el oído. El oído espiritual. O sea, más sí. que todo, el consejo en esta tarde para los sacerdotes, los sí. cabezas de hogar, más que todo es escuche a Dios antes, sí, claro, de tomar antes de tomar una decisión. No se mueva por su corazón porque engañoso es el corazón del hombre. Sí. No se mueva por su corazón. No se mueva por la vista, por lo que está ajá. a su alrededor. No se mueva por las circunstancias, sino que por lo que Dios te ha hablado, sí, sí. por la dirección y la visión que Dios te ha hablado, ¿verdad? Amén. Y mira qué interesante, mi amor, dice el versículo 2. Sí.
El nombre de aquel varón era Elimelec. Aquí está la persona de la cual estamos hablando, ¿verdad? El nombre de ese hombre era Elimelec. Sí. Y aquí me trae un cuadro de una familia completa. La familia que la crió el Señor, ¿verdad? Aquí me dice el varón Elimelec y su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Efrateus de Belén de Judá. Dios trae, ¿verdad? La picture, o sea, la foto de la familia completa. El Señor dice que el nombre de Elimelec, que su esposa era Noemí, trae los nombres de los hijos Malón y Kileón y les da una identidad espiritual. Mira la identidad. Esta gente es Efrateo de Belén de Judá. Mira qué tremendo. O sea, no solo Dios trae la foto de esta familia, como su identidad, su sello, su marca. Así que yo le quiero decir, mi hermano, usted como familia, usted sacerdote, usted esposa, ustedes hijos, quiero declarar, queremos como matrimonio, declarar sobre tu vida que tú tienes una identidad espiritual. Sobre tu vida hay una palabra. Ocupe su posición. Sobre tu vida hay una palabra. Belén de Judá. Tú eres pueblo escogido, ¿verdad? Tú eres pueblo de Dios. Hay una palabra de favor y de oportunidad sobre tu vida. Hay un pronóstico. Hay una palabra profética que gobierna tu vida y que gobierna tu hogar. Amén. Apóstol, yo siento de parte de Dios, siente en mi espíritu hacer algo, una declaración profética. Vamos a unirnos como matrimonio en esta tarde para declarar sobre las familias en esta tarde. Declaramos sobre tu hogar, declaramos favor, declaramos que la mano de Dios entra en tu hogar en esta tarde, la provisión del Señor. Declaramos que todas las peleas van a cesar en tu hogar en el nombre de Jesús. No importa si presentó una situación que desordenó tu hogar, no importa si fue la falta de provisión, si fue el hambre, no importa la situación. Quiero decirte que el amor supera todas las cosas. Quiero decirte que hoy Dios te devuelve tu identidad espiritual. Dios te dice hoy, tú perteneces a Belén. Mira qué tremendo. Dios te declara hoy, tú tienes parte de un lugar, hace parte de una familia. Familia. Tú tienes un lugar, amén, amén. Tú tienes un lugar activado como casa de pan. En el nombre de Jesús. Decretamos la palabra. Declaramos eso sobre tu vida. Bajo esa declaración, vamos otra vez a los comerciales rapidito. Y quiero que tú sepas, cuando regresemos, vamos a decir que fue lo que Moab trajo a esa familia. No se me vaya, eso está bueno. Mientras estamos aquí, usted en su casa, sintonizado con nosotros, estamos seguros que Dios está moviendo y trabajando favorable a tu familia. Amén. Dios te bendiga, mi amor. Gracias por apoyar, ¿verdad? Sí, en ese negocio. El Señor está con nosotros. Amén. Un minutito más, vamos a regresar. Amén. No se me vaya porque no quiero dejar la bendición por la mitad. Que Dios te bendiga. Amén. Qué bueno, ¿verdad? Para el Señor. Especial, un tiempo del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda esta.
esta nación, pero también sobre todo el continente. Y yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame, avívame, Señor, para ser parte de tu obra. Cántalo conmigo. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate, sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. Y será, llena la tierra de su gloria. Con la persona que está junto a ti en este momento, le digas: alza tus ojos, ya está lista. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones. Apareció cuando...